Wow. Se están agregando. Presente. Nombrando lista. Presente. ¿Te has metido? Ya, mira que estoy. Ay, lista Posiblemente. rosa. No, ya le subimos. Buenos días. Hola, buenos días. Vamos a dar 5 minutos más para que se conecten sus demás compañeros y para pues, que estemos todos juntos, ¿de acuerdo? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. Buenos días, buenos días. Buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, maestro. Maestro, gracias. Muy bien, gracias. Listos para empezar. ¿Qué tal, Martín? ¿Sí se prepararon bien? Como que ahora te ves más contento. ¿Sí? Sí. Todos los Como días que estás ando más feliz. sonriente. Ah, no, todos los días soy feliz. Ah, qué bueno. Sí, es Bueno, el día de hoy vamos a, como saben, van a presentar los trabajos que tuvieron que trabajar la semana pasada. Bueno, lo que estuvieron trabajando la semana para que lo presenten el día de hoy. El día de hoy nos va a acompañar un compañero que es. Cuando va apoyándonos en las clases, va a estar con ustedes trabajando también. Él es José Jesús Hernández, es maestro Pepe. ¿Te gusta presentar, por favor? Buenos días. Hola, buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos Soy días. Hola, ¿qué José tal? Torres, pero igual me pueden decir Pepe, como ustedes gusten, y pues en un momento vamos. No sé si más de sus compañeros se vayan a unir, somos muy poquitos, somos Buenos 15. días. Buenos días, ¿cómo están? Lupita Mercado, presente. En un momento más les nombro lista ya para poder iniciar con las presentaciones. ¿Qué les parece? Sí, Claro porque que sí. creo que en la medida en que seamos más puntuales para iniciar, Sí, claro. el grupo se integra fácilmente a que si pues, se va dejando espacio, o más tiempo, perdón, pues se va uno como confiando. No sé, es mi opinión personal. Yo creo que Sí, ya voy a muchas empezar gracias. a iniciar. Buenos días. Sí, un momento antes de darles la palabra, cuando terminen las presentaciones con el maestro Pepe, vamos a ver algunas fechas para la primera práctica presencial, ¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a ver ya que terminen las presentaciones para que no se vayan a desconectar. Gracias. Muy bien, entonces ya les dejo con el maestro Pepe. Gracias, maestro Martín. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con el pase de lista. Aguirre Ábalos Guadalupe. Presente. Gracias. Calderón Díaz José María. Carrillo Maciel Carmen. Castillo Lizardo María de Jesús. Cruz Ávila Marta. Presente. Gracias. De la Torre González, Rosa María. Presente, maestro, Gracias. presente. Delgadillo Gutiérrez, Jorge. Gallegos González, Francisco. Presente, maestro, buen día. Buenos días, gracias.
García Aldrete María Elena. Presente, profesor. Gracias. García Romero Francisco. Presente. Gracias. Hernández Medina Carlos. León Araiza Silvia. Presente, maestro. Buenos días. Buenos días, gracias. López Serpa Agustín. Mercado Ramírez María Guadalupe. Presente, maestro. Gracias. Navarro González Aurora. Orozco Olivares María de Jesús. Presente. Gracias. Reyes Ramírez Salvador Faustino. Rodríguez Navarro Antonio. Presente. Gracias. Ruiz Hinojosa Gerardo Vicente. Sánchez Montes de Oca Irene. Sandoval Marín María Elena. Presente, maestro. Gracias. Villalba Somares de María Elisa. Lomelí Zaragoza José Cruz. Presente. Gracias. Bueno. Listo. Pues ahora sí vamos a empezar con las presentaciones, ¿les parece? No sé si quieran exponer por orden o conforme ustedes me vayan comentando, se les haga más fácil. ¿Qué les parece? Como tú lo indiques. Pues ¿les parece si empezamos por Puertos Keyhole? Déjenles, comparto pantalla. No sé por qué no cargo, a ver, porque lo voy a ocupar. Me dicen si ven la pantalla, porfas. Sí, sí la vemos. Sí, sí la vemos. Sí. Pues cuando ustedes gusten, iniciamos entonces con la exposición de Huerto Keyhole. Adelante los compañeros que vayan a presentar este tema, igual los compañeros que no vayan a por favor. Hola, padre. Hola, padre. Compañeros de equipo, ¿quién presenta? ¿Francisco? Pues yo pienso que sí, Francisco. ¿Quiénes son los encargados de esta presentación? Son Francisco Gallegos, Marta Cruz y Rosa María de la Torre, y hay otra persona, Lupita, creo. ¿Sí están aquí los compañeros? Sí, Lupita y sí. Sí, maestro. Comencemos. ¿No presentas, Francisco, o quieres que lo haga alguna de nosotros? Sí puede alguien de ustedes, porque tengo una llamada pendiente. De acuerdo. Gracias. Bueno, explico una y ya las demás si gustan apoyarme. Bueno, nosotros estuvimos documentándonos por diferentes momentos, cada uno o cada una buscando, y bueno, pues ya aquí con la información que se
que se obtuvo, Francisco hizo la integración de todo el material ya para presentar. El huerto Key Hall es un huerto, o sea, que su significado quiere decir huerto de cerradura. Es un sistema que nos permite cultivar en climas secos o en zonas con suelos pobres, ya que concentramos en un pequeño espacio la materia orgánica necesaria para un buen desarrollo de las plantas. La siguiente. Yo investigué, bueno, comprendí que es el huerto ecológico en ojo de cerradura. Es eficiente, una eficiente, funcional y cómoda forma de cultivar tu huerto. Ya hemos hablado un poco de los diferentes métodos de este huerto elevado para proporcionar una mayor comodidad a la hora de hacer las labores propias del cuidado de nuestras hortalizas. Se originó en África por el clima y que escasez de agua y donde los riegos no eran eficientes. Pues el objetivo es eficiencia de riego, comodidad de trabajo y aprovechamiento de residuos al máximo. Pues yo pienso que otra persona. Sí, de las demás compañeras. ¿Quieren que cambie de diapositiva o en esta? No, todavía. Gracias. Okay. Bueno, si no, continúo. Esta técnica o este tipo de huertos son utilizados por familias de escasos recursos para autoabastecerse de hortalizas, ya que la superficie de cultivo equivale a 6 metros cuadrados y en su construcción y mantenimiento participan todos los miembros de la comunidad, que es así como se obtiene el mayor beneficio, o sea, todos participan sembrando, plantando y cultivando y cosechando una vez que ya obtuvieron sus productos. Se puede construir en cualquier material que tengamos a nuestro alcance y que nos sirva para delimitar su estructura, respetando siempre unas dimensiones, digamos, aproximadamente fijas, compuestas de 2 círculos, uno interior de 0.45 centímetros de radio y otro exterior de 1.50 metros de radio respectivamente, y solo usando las manos. Les pediría por favor al resto de los compañeros si pueden silenciar su micrófono, por favor. ¿Quién me apoya con la siguiente? Continúo. Los elementos que intervienen para la construcción de nuestro huerto, pues aquí aparecen en las imágenes y bueno, ya se mencionaron como las dimensiones idóneas para la construcción de un huerto Key Hall. En la figura 2, los materiales como serían los tabiques y mezcla, malla de alambre, etcétera, que se pueden usar para la construcción de nuestro huerto. En la figura 3, un avance de cómo va quedando nuestro huerto con la combinación de materiales que se deben utilizar como un compostero en el cual se hace primero la preparación del mismo para luego proceder con la siembra de las plantas que elijamos. Bueno, aquí hay una imagen que es un ejemplo de las múltiples que existen, ¿no? Hay algunos que son elaborados más rudimentariamente, como con piedras se va levantando el lienzo. Posteriormente en los huecos se van colocando piedras más pequeñas para que el lienzo quede totalmente cubierto y evitar que se vaya derramando por los lados lo que se va colocando, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Alguien más quiere participar? A ver, los demás compañeros que trabajaron esta presentación, recuerden que es un trabajo en equipo y todos debemos exponer para que
pues al final de cuentas todos se lleven algo de conocimientos acerca de este tema. Entonces les agradecería que todos los participantes de este equipo expusieran por lo menos una diapositiva, por favor. Perdón, Francisco Gallegos. Va. En este tipo de huertos nos propone, bueno, más bien nos dan la pauta para decirnos que este tipo de adaptaciones se puede hacer en cualquier tipo de terreno. Es decir, puede ser en terreno natural, que es la tierra directamente, o puede ser en una superficie que tenga concreto o cemento, o adoquín, o sea, es adaptable a todo tipo de terreno, como nos lo está diciendo la diapositiva. No hay, se puede decir, restricción para la construcción de este tipo de huerto. Es muy funcional en cualquiera de todos ellos. Entonces, pues por su versatilidad nos puede, podemos adaptarlo, como se ha dicho o se dice en la diapositiva, a todo tipo de terreno. Gracias. Esta diapositiva está mostrando las diferentes actividades que se están haciendo en la ciudad. Siempre pensamos que son en comunidades retiradas, ¿no? Sin embargo, aquí se muestra que, sobre todo en terrenos donde hay asentamientos irregulares y no tienen suficiente agua, pues están implementando junto con proyectos de la Universidad de Guadalajara, con proyectos de la internacionales, se implementan este tipo de huertos en asentamientos informales. Entonces se muestra que, por supuesto, que tienen escasez y la única manera de hacerse de agua es mediante pipas que les llevan y tienen contenedores, pero esta iniciativa pues lleva a que se hagan también huertos dentro de la ciudad. Y muestra lo mismo, ¿verdad? El laboratorio del MIT como proyectos de agricultura urbana. Lo que sí se refiere es de que, por ejemplo, la participación de la comunidad y el tener la producción ya de alimentos, de vegetales en estos huertos, pues puede alimentar a 5 personas durante un año la producción. Y como se ve, la participación de la comunidad es muy importante para que estén aplicando los desechos que salen, desechos vegetales como composteras ahí dentro de este huerto. Siempre pensamos que se implementan, pero también se están comercializando, y este es un ejemplo de lo que cuesta este tipo de materiales. Es un ejemplo de materiales, claro que está muy caro, pero es una estrategia, sobre todo que no se vea feo, o que sepan que hay otros materiales, no solamente piedras o bloques o cemento, sino que también puede hacerse en plástico.
sería todo, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Estuvo muy bien la presentación, muy, muy completa. Nada más para complementar la información que los compañeros acaban de exponer, les voy a comentar algo. Como bien mencionaron sus compañeros, este huerto se originó en África. ¿Por qué? Porque debido a la escasez de agua y a que las tierras en aquel lado del continente son muy pobres, lo que se buscó aquí fue formar precisamente un huerto en forma circular con una abertura. ¿Para qué? Para que en el círculo interior se agregara compostaje de nuestra cocina, de desechos orgánicos, etcétera. Entonces, aquí también lo que se busca complementar es que el huerto posea lombrices. ¿Para qué? Para que las mismas lombrices se acerquen al círculo interior de este huerto y terminen de compostar los ingredientes que nosotros estamos agregando y los esparzan de manera homogénea en todo el huerto. Entonces, básicamente a lo que nos ayuda este huerto es a enriquecer las tierras y precisamente a tener un cultivo más duradero. ¿Ok? Sí, maestro, fue lo más interesante que se me hizo de este huerto, porque ahí mismo puede uno compostar, ¿verdad? Sí, así es. Es una manera muy rápida y sencilla de compostar nuestros materiales, porque en sí el compostaje es largo y tiene varios procesos para que una composta pueda ser realmente absorbida por las plantas. Entonces, en este huerto, lo que buscamos es como la eficiencia de tiempos y recursos naturales que salen de nuestra cocina o nuestro hogar. Sí, maestro. Pues no sé si quedaría claro, por ejemplo, que en la imagen del lado derecho al centro, esa es la compostera. Okay. Igual hay diferentes maneras de elaborarlo. Yo me tocó revisar un video donde los materiales eran bastante rústicos y la elaboración de la compostera ahí de manera concéntrica, pues fue elaborada con malla. Y también explicó un poco cómo se iban agregando los diferentes materiales, tanto en la compostera como en el resto del huerto, o sea, yendo por diferentes capas. En la compostera, bueno, mezclando entre hojas secas, residuos orgánicos de frutas, verduras, etcétera. Colocando otro tipo de materiales, tierra, y al final lo cubría con una especie de cono elaborado con hojas de palmera que juntándolas, atándolas en las orillas de los tronquitos de la palmera, de ramas, con eso se cubría la compostera, de tal manera que permitía que estuviera aireándose la compostera y obviamente pues el resto del huerto. No sé Sí, si quería yo agregar. Justamente, de sí, hecho, eso es. Básicamente lo que se hace en estos huertos es como una especie de sándwich, porque como dice su compañera, todo lleva un proceso y todo lleva, hagan de cuenta que son como capas, y básicamente se comienza desde lo más rústico, lo más grande, hacia lo más fino que sería ya nuestra tierra, porque lo que buscamos al final de cuentas es agregar materia orgánica y aireación a nuestro suelo para que las raíces al final de cuentas puedan bajar lo más que puedan y absorber los nutrientes del compostaje que se centra al interior de este huerto. Así es. Bueno, entonces muchas gracias, compañeros. Vamos a continuar con la siguiente exposición. Una pregunta, maestro. No, esa ni es que tal que me haya puesto. ¿Ya pueden ver la presentación? Ya. Sí. Ahí está la 3. Es la presentación 3. ¿Ya están listos también los de huertos hidropónicos?
porque me parece que no han enviado su presentación, chicos. Entonces, ¿podemos ver lo de huertos verticales? Sí, claro, como ustedes gusten. Bueno, mis compañeros no están, me parece que tuvieron salida, pero... Yo estoy. ¿Quién está? ¿Antonio? Antonio. Antonio, ah, pues si gustas empezar, bueno, dame oportunidad de dar la introducción de lo que son los huertos verticales. Encontré que actualmente el mayor reto para los productores en los últimos años ha sido optimizar sus recursos para poder alimentar a la creciente población mundial, y demanda de alimento pues no hace más que crecer con el paso de los años. El problema actual es que recursos como el suelo comienzan a tornarse escasos, llevando a los agricultores a pensar en nuevas formas de optimizar su espacio dedicado a la producción. Por eso es que ahora pues nuestro objetivo debe ser crear y validar un sistema de agricultura vertical, puesto sobre todo en las ciudades, ¿verdad? Porque en el campo pues sí hay espacio, ¿verdad? Pero nosotros pues quisiéramos pues implementar este sistema de agricultura vertical que pudiera ser accesible para todas las personas, utilizando insumos que se encuentren en el entorno y que pudiera aprovechar al máximo el espacio de trabajo. También utilizar productos de origen vegetal para el cuidado de los cultivos, que a su vez le dan un concepto orgánico y libre de residuos químicos potencialmente tóxicos para las personas. Entonces, nuestro equipo, pues, me gustaría que pudiéramos elaborar un manual en el que se puedan detallar los materiales necesarios y las prácticas desarrolladas y productos para el manejo de plagas y cuidado de las plantas y consideraciones sobre el uso de un sistema de agricultura vertical. Y en este caso, pues la cantidad de tierra arable para la producción de alimentos va en decremento. Esto obliga a los agricultores, bueno, hablamos del campo, ¿verdad? Pero también en la ciudad está costando trabajo tener terrenos adecuados para producir o crear estos huertos verticales. En algunos países, bueno, pues lo están haciendo o los están implementando. Perdón, lo están implementando en sus casas, porque un huerto vertical pues se puede fabricar hasta en un metro de tierra, ¿verdad? Claro. Antonio, si continúas tú, por favor, porque aquí me llegó alguien muy molesto. Si continúas tú, por favor. Sí, nada más me regresas al anterior, por favor. Sí, claro. Huerto verticales. ¿Qué es un huerto vertical y qué podemos plantar en él? Como su propio nombre indica, es un sistema de jardinería que nos permite cultivar plantas ornamentales o alimentos para el consumo en superficies verticales, como por ejemplo paredes, muros o vallas. La siguiente. Un huerto vertical y cuáles son sus beneficios. Un huerto vertical es un sistema de cultivo realizado en una estructura vertical, como por ejemplo una pared. Este tipo de huertos es completa tendencia desde hace unos años debido a que resulta más fácil tener un huerto vertical. Si tienes un espacio reducido, su disposición permite colocar más plantas en las mismas áreas de suelo y se pueden elevar a cultivar tantas plantas horticales como ornamentales. La que sigue. Beneficios de tener un huerto vertical. Como decíamos, un huerto vertical es una solución para poder cultivar frutas, verduras y varios tipos de plantas en un espacio reducido, ya que se aprovecha la verticalidad del área. Este método conlleva una serie de beneficios que conviene tener en cuenta. Permite cultivar en espacios pequeños, optimizando el uso del área de la que disponemos. Esto significa que no es necesario tener un jardín para poder cultivar tus propios frutos y verduras. Puedes tener un huerto en la terraza o balcón de tu casa. ¿Puedes continuar, Manichuy?
Marichuy, ¿no sigues? Continúo. Huerto vertical. Ah, está bien. Ah, es que tenía apagado el micrófono. Bueno, pues hay varios tipos de huerto vertical, ¿verdad? Pues tienes dos maneras de realizar tu huerto vertical. Una es utilizando la pared como soporte para tus plantas y otra es montando una estructura vertical pudiendo trasladar tu huerto de un lugar a otro. Esto es con llantitas, ¿verdad? Por ejemplo, en el muro, lo ideal es un muro que tenga suficiente luz solar, como mínimo en las horas de la mañana, para que las plantas tengan suficientes horas de sol. En soporte móvil, puedes hacer tu propio soporte móvil o comprarlo. La ventaja de este método es que podrás ir moviendo tu huerto vertical en función del sol, ¿verdad? Para ver las horas que se necesiten o el espacio que tú tengas disponible. Y la elección de recipientes o contenedores, hay muchos recipientes que puedes elegir, desde cajas plásticas o de madera, botellas grandes, macetas pequeñas, bolsas de tela para cultivo. Y la iluminación, pues en un huerto vertical debes de controlar la iluminación, ya que es muy fácil que las plantas superiores puedan hacer sombra a las plantas inferiores, privándolas de la luz que necesitan. Así dispondrás, si dispones tu huerto en un lugar cerrado, es más sencillo tratar la iluminación, ya que utilizarás luz artificial. Bueno, a mí en lo personal como que este método no me agrada tanto, ¿verdad? Pero bueno, si no hay más, ahora, solo debes asegurarte de dirigirla correctamente con un sistema de lámparas. En estos casos, lo más óptimo es el uso de lámparas LED. Y en los sistemas de aire libre no puedes dirigir la luz, por lo que deberías de pensar en inclinar o escalonar tu huerto vertical para evitar sombras no deseadas. Y continúas, Antonio. ¿Sí estás, Antonio? Bueno. No había prendido el micrófono. Ok. Selecciona una pared con luz. El primer paso para construir tu huerto urbano vertical es seleccionar el lugar más adecuado. Lo más importante es que a lo largo del día le dé la luz del sol. Es un requisito para que tus verduras, hortalizas y plantas aromáticas puedan crecer. Comprueba la orientación de tu pared. Los expertos recomiendan que los huertos estén orientados al sur, por lo que coge la brújula y comprueba si es posible. En caso contrario, no te preocupes. En función de la orientación, podrás cultivar unos alimentos u otros. Por ejemplo, si tu huerto se orienta al oeste, puedes sembrar todo tipo de hortaliza como zanahorias o apio. Si tu pared está orientada hacia el norte o el este, tendrás que sembrar alimentos que soporten mejor el frío, como los huertos o las fresas. Diseña tu huerto. El diseño de tu huerto también es importante. ¿Por qué? No es lo mismo si cada verdura u hortaliza está plantada en una maceta de manera individual, que si comparte espacio con otras variedades. Los cuidados de cada caso serán diferentes. Algunas plantas necesitan más agua que otras, y hay plantas que no deberían cultivar juntas. Antes de crear tu huerto, piensa qué alimentos vas a plantar y dónde van a ir. Escoger los alimentos a cultivar según la temporada. A la hora de elegir qué alimento vas a cultivar, además de la orientación, deberás tener otro factor en cuenta, como la época del año. No olvides que hay alimentos de temporada, es decir, que dan su fruto una vez al año y mueren, y otros que son perennes, o los que es lo mismo, que no mueren tras dar su fruto, por lo que pueden mantenerlos durante décadas. Lo ideal es que a tu huerto urbano cultives todo tipo de plantas, también aromáticas, y vayas rotando aquellos que son de temporada. Continúas, Marichuy. Sí. Elige los alimentos más adecuados para cada espacio. Puede que quieras sembrar calabazas, sin embargo,
¿es el mejor alimento para cultivar en tu espacio? Pues no, ¿verdad? Ya ven que son guías muy grandes, entonces los espacios, este tipo de cultivo no es propio para un huerto vertical, a menos de que solamente eso se cultive. Y a la hora de seleccionar los alimentos a sembrar, deberás considerar diversos factores, como el tamaño y el peso de las verduras u hortaliza que deseas cultivar, o si necesita mucho suelo para su correcto crecimiento. O sea, mucho suelo es mucha tierra. Todo dependerá del espacio disponible y de tu creatividad para distribuirlo. Utiliza composta para tus semillas. Un elemento esencial para el cuidado de tus plantas es elegir el mejor sustrato para cada caso, o sea, para cada tipo de planta. Una opción es crear tu propia composta. De esta forma, además de ofrecerle los nutrientes necesarios a tus plantas, estarás aprovechando tus residuos orgánicos. La siguiente. Comprueba el agua de tus plantas. Las plantas, como cualquier otro ser vivo, necesita agua para sobrevivir. Cada planta requiere de unas cantidades de agua diferentes, por lo que antes de comenzar a regar sin parar, comprueba si el terreno está húmedo. Cambia los recipientes cuando sea necesario. Otro requisito para mantener tu huerto en las mejores condiciones es cambiar los recipientes si se encuentran deteriorados. Y pues las conclusiones, ¿verdad? Como podemos ver en la presentación, este tipo de huerto nos permite desarrollar nuestra creatividad, pudiendo reutilizar los materiales de que dispongamos en nuestro hogar y poder reciclar todos los envases de plástico, PET, metal y madera para nuestro huerto. Asimismo, nos permite cultivar los vegetales que comúnmente utilizamos para cocinar. Otro beneficio que nos otorga es el de poder hacer actividades que nos permitan romper las rutinas, que el día a día nos absorben y estresan. Es muy motivante cuando ves en tu huerto que aparecen las primeras flores o frutos y sentir que tu trabajo y labor con tus plantas están dando buenos resultados. Ánimo, compañero y compañeras, disfrutemos de esta actividad de ser creativos con nuestras plantas. No se desanimen cuando alguna se seca o daña. Hay que continuar con el amor a las plantas y árboles frutales. Toño. Perfecto. Dime. Dime, Marichuy. Sí, Toño, si continúas con el riego. Ok. Huertos verticales, riego. Optimizar el uso del agua es una prioridad, así como idear un drenaje para el buen funcionamiento del huerto. Un drenaje óptimo te permite recoger el agua sobrante. El sistema de riego más eficaz y eficiente es el de goteo, por su eficiente uso del agua. Sustrato. Con arena, grava y tierra se puede tener un sustrato casi perfecto para el huerto. Tener un huerto vertical puede traer grandes beneficios para uno, la familia y el medio ambiente. Nosotros fuimos el equipo 3, María de Jesús Orozco, Antonio Rodríguez Navarro, Carlos Hernández Medina, Salvador Faustino Reyes Ramírez. Ahí está la bibliografía. Hasta pronto. Y por ahí le mandamos al maestro una imagen. De los huertos, no sé si lo tenga por ahí el maestro Martín. Déjele, comento que me la pase para mostrárselas. Hay varios tipos, ¿verdad? Depende de la creatividad de las personas. En lo personal, pues me gusta más, por ejemplo, el Keijul, pues para mí casi es el mejor huerto. Más huertos verticales se han construido o se hacen por la necesidad que hay, por la escasez de tierra, ¿verdad? Y pues claro. Ahora sí que en las ciudades yo creo que sí sería bueno, aunque pues es mejor buscar, aunque sea un parquecito, yo creo que todo el mundo tiene cerca un parque y buscar mejor tierra firme, ¿verdad? Más que el botecito ahí colgado, porque pues simplemente una hierbabuena, cualquier planta aromática, muy pronto se termina de... Ah, mire. Perfecto, maestro, muchas gracias. Fíjese, bueno, eso es hidroponía, ¿verdad?
Yo nada más quiero preguntarles algo en general a todo el grupo, que sería, ¿ustedes cuál creen que sería la desventaja de este tipo de huertos? Ya nos comentaron los compañeros los beneficios que regularmente se usan en espacios pequeños, en lugares donde no se tiene la disposición horizontal para tener un huerto completo. Pero ¿ustedes cuál creen que será la desventaja de hacer este tipo de huerto? Profesor, dígame. Una desventaja de estos huertos, como requieren agua constante, y cuando uno tenga necesidad de salir fuera o salir de vacaciones o descuidarlos un poco los huertos, es el riesgo de cuando uno regrese ya los encuentre secos. Sí, justamente. ¿Alguna otra? Sí, bueno, yo digamos que he hecho algo así como rústicamente, con diversas plantas, y sí, efectivamente lo más difícil para mí ha sido el sistema de riego. O sea, de hecho, yo lo que he trabajado es un poquito con la imagen de la derecha, con botellas de plástico, y eso es lo que me ha costado más para poderlo mantener. Ok, ¿alguien más? Sí, y otra desventaja, maestro, es que, por ejemplo, la gente que hace que lo prepare en un muro, al regarlo, naturalmente que se va a humedecer, a menos de que se prepare con plásticos y con enjarre especial. Entonces, pues sí es bonito, se puede ver bonito, pero sí, es, a mí se me hace hasta costoso, riesgoso, y bueno, en lo personal no me agrada, pero pues como cuando no hay más, bueno, con muchísimo cuidado y con muchísimo amor, ¿verdad? Claro. Sí, justamente como mencionan, este tipo de huertos son caros. ¿Por qué? Porque inclusive si hacemos uso de botellas de PET como estos que están aquí, la desventaja que tenemos al usar este tipo de sistema es que la tierra no tiene un sistema de nutrición constante. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque nosotros de primera instancia agreguemos tierra de calidad, con buena materia orgánica, buen compostaje, a la larga esa tierra pierde los nutrientes debido a que las plantas los absorben y los usan para producir sus flores, sus frutos, etcétera. Entonces, a la larga lo que vamos a necesitar es estar incorporando materia orgánica. Entonces, esa es la primera. La segunda desventaja, este tipo de huertos no nos permiten sembrar cualquier tipo de cosas. Regularmente se utiliza para sembrar hortalizas y hortalizas pequeñas, como los ajos, el apio, las cebollas, etcétera. Entonces, la capacidad para tener un huerto grande y completo es mínima, porque también mencionaron los compañeros que no se pueden sembrar frutos que sean muy pesados porque se nos puede venir abajo el huerto, dependiendo claramente qué tipo de huerto tenemos. Si tenemos este tipo de botellas, evidentemente si plantamos una semilla de sandía se nos va a venir abajo todo. A diferencia, por ejemplo, de si tenemos cajones ya más estructurados, más firmes. Pero volvemos al punto de partida, que este tipo de huertos no son tan efectivos a la hora de plantar cualquier tipo de fruta o vegetal. ¿Ok? Sí. Ajá. Pues listo, a ver. Me parece que los compañeros de hidropónica ya mandaron su presentación. Déjelas descargo para poder compartírselas. No, hasta. Listo. Cuando ustedes quieran, compañeros. Muy bien, pues muy buenos días. Somos el equipo número 2. Estamos integrados por la maestra María Elena García Aldrete, la maestra Silvia León, la maestra Lupita y su servidor Francisco García Romero. Nos tocó el tema huerto hidropónico. Y bueno, si nos permites la siguiente, claro, la siguiente laminita, por favor, maestro Pepe. Y la siguiente lámina refiere al contenido del trabajo. El contenido del trabajo es que ofrecemos una sinopsis para quien quiera ver
el trabajo en, pues, resumido, ¿no? Obviamente esta parte no la, en aras del tiempo que tenemos para exponer y para maximizar nuestra productividad en el curso, pues lo dejamos simplemente como un referente más, igual que los referentes que ofrecemos al final de la misma presentación, ¿no? Planteamos el objetivo, qué es lo que queremos conseguir con esta presentación. Referimos el punto de los antecedentes. Evidentemente nos preguntamos qué es un huerto hidropónico, cómo es y cómo funciona un huerto hidropónico, qué tipos de huertos hay, qué alternativas tenemos para diseñar, para implementar un huerto hidropónico, cuáles son los criterios para diseñar un huerto, y nos preguntamos fundamentalmente por los beneficios, ¿no? No tanto por las desventajas, que las entendemos que las hay. Entonces, bueno, si me pasas a la diapositiva número 4, maestro, te lo voy a agradecer. ¿Esta me la brinco? Sí, la sinopsis sí. Simplemente es ahí para quien lo lea, ¿verdad? Es así como leer la sinopsis de una película. Gracias. Si no, o el, ¿cómo le llaman esto cuando envía uno una ponencia? El resumen. El resumen de la ponencia, ¿no? Entonces digo, bueno, pues es nada más para que tengamos ese referente. ¿Cuál es el objetivo que nos propusimos desarrollar? Bueno, pues proponemos que los alumnos, o sea, nosotros, conozcamos los antecedentes, el concepto, el tipo y beneficios de contar con un huerto hidropónico. ¿Para qué? Para promover el interés por la implementación de este tipo de huertos que tienen un impacto, pues, en el bienestar de tanto individual como familiar y, por supuesto, social, ¿no? Entonces, está planteado el objetivo. Yo no sé si tenemos por aquí, creo que tenemos un montón de compañeros maestros, ¿verdad? Y entonces, el objetivo está referido en función de la taxonomía de Bloom. Todo conocimiento comienza justamente con tener eso, un conocimiento, y luego pasamos a la comprensión, ¿no? Entonces, bueno, nos planteamos primero el conocimiento. En ese sentido, me permito plantearles una pregunta, hacerle a propósito de hacer esta exposición dinámica, ¿no? ¿Quién de ustedes tiene conocimientos de lo que es el huerto hidropónico? No. Yo no. ¿Ninguna? No. No, no sé. ¿Alguno Francisco de ustedes? Sí, Francisco. Bueno, yo lo que he sabido es de que un huerto hidropónico, bueno, está la imagen, pero yo los he visto como una economía circular, sí, a donde, pues, como aquí en la botella, arriba tiene la lechuga y abajo habría peces, pero que esa botella sería un tanque. Sí. Es lo que yo he visto y que bueno, se me hace bien. El único pero que le pongo es que hay que aplicarle sustancias químicas, al sí, contrario de la tierra, ¿verdad? Claro. Pero sí, pues hay mucha gente que consume este tipo de productos, lo aprovecha como eso, como economía circular, los pescados y a la vez algunos vegetales, ¿verdad? Muy bien. Pues fíjense que como maestro dicen que debemos partir de lo concreto para pasar a lo, vamos a decir, un poquito más abstracto, ¿verdad? De lo cercano a lo lejano. En ese sentido iremos un poquito así, ¿no? ¿Quién de ustedes se recuerda Xochimilco, haber visitado Xochimilco o haberlo visto en películas? Pues yo creo que todos. Algunos no sé si han tenido la oportunidad de estar ahí en esa maravilla, hoy no tan maravilla, ¿verdad? Xochimilco, pero hace 30, 40 años era maravilloso estar en Xochimilco, ahí en las trajineras, ¿no? Tomarse un pulque y bueno, comer un montón de cosas. Bueno, ¿alguien sabe lo que significa una chinampa? ¿O la tecnología de la chinampa? Bueno, yo entiendo que la chinampa es una lancha, lancha con tierra preparada para cultivar, ¿verdad? Así lo entiendo yo, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y como la gran Tenochtitlan estaba, vamos a decir, construida en los enormes lagos que la circundaban, ¿verdad? En la que la sustentaban, pues obviamente la cultura. Es un huerto flotante. Claro, por supuesto. Y debajo del agua, pues debajo del vamos a decir, sustrato, que era la tierra que tenían las chinampas, pues está el agua, ¿no?
Muy bien, bueno, pues eso nos lleva a los antecedentes, y si me pasas hacia el tema de los antecedentes, eso quería llegar, maestro. Este tema de del huerto hidropónico, pues tiene sus bases, no es un tema reciente, por supuesto que data de la antigüedad, y bueno, pues como el hombre desde que conoció el gran invento de la agricultura, pues nos volvimos civilizaciones, y lo que necesitábamos, pues no solamente la tierra, sino que se descubrió que necesitábamos también agua, sol y un poco de suelo, ¿no? Y con eso podíamos hacerlo. Bueno, esta noción, esta idea se llevó hasta el siglo XIX, cuando algunos investigadores, ya en un plano más formal, descubrieron pues que más específicamente había ciertas nutrientes. Alexa, sí. Prende el aire. Muy bien. Muy bien. Alexa, danos una clase de huerto familiar, de huerto hidropónico. No. Así es. No te creas, Alexa. No, perdón, ya está respondiendo. Ya ven cómo es. Bueno, miren, la idea es la siguiente. Ya después pasó a los ámbitos universitarios. En la Universidad de California se dieron la tarea de investigar más a profundidad este método, esta técnica de cómo cultivar y cómo producir fundamentalmente alimentos, pero no solamente, sino también se producen otro tipo de plantas, ¿no? Inclusive árboles. Y ya en una forma muy práctica, pues bien sabemos que las guerras no son solamente motivo de destrucción. En las guerras pues, se han generado avances tecnológicos muy, muy importantes. Napoleón Bonaparte le pidió a sus tropas que resolvieran el tema de la logística de la provisión de alimentos y apuró a que sus científicos, a sus, vamos a decir, a los que estudiaban, no todavía en universidades, pero que les pues, apuren, ¿no? Necesitamos cómo resolver ese tema. Y no sé si ustedes sepan que desde entonces data ya el envasado de alimentos en lata. Bueno, para la Segunda Guerra Mundial, este tema de los huertos hidropónicos se convirtió en un recurso, en un elemento de subsistencia fundamental para los soldados, tanto británicos como estadounidenses, que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con eso se dieron la posibilidad también de proveerse de alimentos. Estos son, digamos, los antecedentes que tiene este tema que estamos estudiando, ¿no? Que comenzamos a estudiar. Muy bien, la siguiente lámina nos pregunta, ¿qué es un huerto hidropónico? Si me lo permites, maestro. Claro. Y yo le voy a pedir a la maestra Lupita o a la maestra Elena que nos hagan el favor de participar con esta definición. Cabe decir pues que trabajamos y integramos el trabajo de los que formamos este grupo, ¿no? Y ella, digamos, inició el trabajo con su liderazgo y bueno, le pediría que pasáramos a esta definición de qué es un huerto hidropónico. Por favor, maestra Elena o Lupita. Compañero, quiero decirle, ya, ¿sí me escucha? Sí. Ah, mire, es que mi computadora se me apagó y estoy en el celular, ahí no alcanzo a leer. ¿Cómo ve? Pero alcanza a ver la pantalla acá en la clase. Sí, lo veo, pero la letra está muy pequeñita en el celular. Está muy pequeñita. Bueno, alguna de nuestras compañeras que pueda ay, ver. me da mucha pena, pero la computadora se apagó y yo no puedo leer. No tenga ningún pendiente, maestra. Sí, ay, adelante. Por favor. Adelante. Ay, me da mucha pena. Sí. Yo puedo leer, Lupita. Adelante. Bueno, ¿qué es un huerto hidropónico? Y el término hidroponía se deriva del griego, que quiere decir hidro, agua, y ponos, que es igual a trabajo o actividad. Es decir, el trabajo del agua o actividad del agua. También se conoce como un cultivo sin suelo, nutricultura, quimiocultura, cultivo artificial o agricultura sin suelo. Es un tipo de cultivo donde las plantas crecen sin necesidad de estar en el suelo agrícola, simplemente con agua y disoluciones minerales. Por ejemplo, los cultivos de lechuga, tomate, pimiento, apio y pepino son ejemplos que dan buenos resultados con la hidroponía. La siguiente. ¿Cómo funciona?
funciona como un sistema, un sistema que está compuesto por planta, luz, temperatura, agua y nutrientes. O sea que los huertos concebidos como un sistema. A ver, la siguiente. Si me permite ahí, maestra, nada más simplemente una acotación. Miren, este concepto del sistema es interesantísimo, por eso nos atrevimos a proponerlo. ¿Qué es un sistema? ¿Alguien nos puede aportar la? Sí, son varios. ¿Algún conocimiento que tenga? Ajá. Son elementos que se componen para diferentes actividades, ¿no? ¿O qué es? Porque tenemos un montón de sistemas, ¿verdad? Sistema de agua, claro, potable, sistema eléctrico, sistema bancario, sistema económico, sistema educativo. Entonces, un sistema es elementos que lo componen, pues, ¿no? Es un conjunto de elementos integrados con un fin o sí, un objetivo, ¿no? Correctísimo. Es un conjunto de elementos que se integran, se interrelacionan entre sí, orientados a cumplir un logro, un objetivo común, ¿verdad? Entonces, vale la pena ir pensando que este huerto, pues, es un sistema, como todos los demás, ¿no? Todos estamos hablando en términos de sistemas. Entonces, un huerto tiene estos elementos: las plantas, la luz, temperatura, agua y nutrientes. Muy bien. Adelante, maestra Silvia. ¿Continúo? Sí. Sigue Silvia. Los huertos concebidos como un sistema. El huerto hidropónico es un sistema de cultivo basado en una serie de técnicas que permiten prescindir del suelo como sustrato y proveedor de nutrientes. La siguiente. Y los tipos de huertos hidropónicos: cultivo en agua y cultivo en sustrato inerte. Tipos de sistemas hidropónicos: absorción cerrada, película nutritiva, aguas profundas, goteo y aeroponía. Y las alternativas de huerto hidropónico. En este grupo se incluyen técnicas como el cultivo en balsas, que es de lo que usted hablaba, en las chinampas. Es raíz flotante, y la técnica del fin nutritivo, que es NFT. En el cultivo en balsa, las raíces de las plantas flotan en la solución nutritiva. Asimismo, la planta se sostiene sobre una lámina de material flotante de poliestireno, anime, plumavit, aislapol. En el NFT, las plantas están fijas a un soporte, por ejemplo, un cubo de espuma. Y la solución nutritiva fluye constantemente a través de las raíces. Estos sistemas requieren especial cuidado por la aeración de la solución nutritiva. O sea que eso ayuda para que, si no cuidas, te puede pudrir fácilmente la raíz. Sí. ¿Continúa usted? Sí, por favor, maestra. No, sigue. Estos son los dos, las alternativas que tenemos, ¿no? Tenemos unas alternativas sencillas, que es el cultivo en agua. Uh-huh. Y el siguiente es el cultivo en sustrato inerte. ¿Qué es sólido? Eso? Sólido. Sí. Uh-huh. A ver, en este caso se emplean diversos sustratos inertes como turba, fibra de coco, vermiculita, perlita, arena o lana de roca. Este sistema es menos exigente en cuidados que el sistema de cultivo en agua. Consiste en disponer de un sustrato sólido que le dé soporte a las plantas y contribuye a retener la solución nutritiva. Muy bien. Pues, como ven, ya tenemos aquí otro elemento más del sistema que compone un huerto hidropónico, ¿no? Estamos hablando del sustrato inerte. Entonces, este sustrato es también muy utilizado de manera cotidiana, pues, en los huertos que tienen esa condición de huertos caseros, ¿no? De huertos en la casa, y es ese sustrato inerte. ¿Qué es el sustrato inerte? Bueno, pues que utilicemos fibra de coco, perlita, uh-huh, arena, para poder soportar las plantas, ¿no? Junto con el agua. Entonces, bueno, digamos que estas serían las alternativas que tenemos de manera muy sencilla. Las anteriores, las que la maestra Silvia nombró, pues son vamos a decir, alternativas o posibilidades un poquito más,
más complejas, ¿no? Todavía tenemos una siguiente, maestra Silvia, si le quiere dar lectura a lo que sigue. Es la huerta hidropónica en bandeja y mesa. Debe de disponerse de una mesa rectangular de madera o plástico, cuyo tamaño dependerá del espacio disponible. Sobre la mesa se colocarán jardineras plásticas con base perforada con su respectiva bandeja de recolección en la parte inferior. Igualmente, se puede usar cualquier otro tipo de recipiente, siempre y cuando tenga entre 15 y 20 centímetros de profundidad. Se agrega un sustrato inerte, bien sea la arena lavada de río, la fibra de coco o una mezcla 60% fibra de coco y 40% de arena. En este sustrato se procederá a sembrar o trasplantar, según el caso, la especie a cultivar. En el trasplante se abre un hoyo en el sustrato de profundidad igual a la longitud de la raíz, cuidando que el cuello de la planta quede medio centímetro debajo del sustrato. Y en la siembra directa, la semilla debe colocarse a una profundidad igual, aproximadamente al doble de la longitud de la semilla. Bueno, eso ya es así como la manera un poquito ya más práctica, ¿verdad? De cómo diseñar esto, ¿no? Entonces, pues está hablando de mesas, las podemos poner en mesa, las podemos poner en bandejas. En YouTube hay una cantidad inmensa de ejemplos de este tipo de tecnología, ¿no? Sí, de huertos, sí. Entonces, bueno, pues ahí está como un referente. Yo creo que esto sería mucho más, esta sería como la teoría, ya no, me gustaría luego que fuéramos a la práctica y ahí anduviéramos poniendo nuestras mesas o nuestras bandejas, ¿no? El siguiente caso, maestra Silvia, se refiere a la huerta hidropónica de raíz flotante. ¿Nos hace el favor también, maestra, abusando de su paciencia? Claro. Este método es aplicable para cultivos de trasplante y se necesita una bandeja de 15 centímetros de profundidad y una lámina de poliestireno de una pulgada de grosor de 0.5 centímetros. La lámina de poliestireno debe de ser de igual forma que la bandeja, pero 2 centímetros menor en largo y ancho. A la lámina se le realizan perforaciones circulares de 2.5 centímetros. Puede emplearse un tubo galvanizado de media pulgada caliente, separados a la distancia de siembra. Si el cultivo utilizado es lechuga, las perforaciones se dispondrán en triángulos separados de 17 centímetros entre sí. La bandeja se llena con solución y sobre esta. Perdón, ¿alguien tiene su micrófono abierto? Si nos ayudara con. Gracias. La bandeja se llena con solución nutritiva y sobre esta se coloca la lámina de poliestireno con una planta en cada agujero y las raíces flotando en la solución nutritiva. La lámina de poliestireno actúa como tapa restringiendo el paso de luz a la solución, lo cual restringe el crecimiento de algas en la misma. Se debe instalar un sistema de bombeo, una bomba de acuario, a fin de garantizar la oxigenación de la solución. Muy bien, de estos dos, vamos a decir, de estas dos posibilidades de huerto, les pregunto a nuestros compañeros, ¿cuál ven ustedes como la más viable? ¿La huerta hidropónica en bandeja y mesa o esta que acabamos de ver, huerta hidropónica de raíz flotante? Yo creo que la de mesa para mí. Ok. Me parece que esto de utilizar la bomba de acuario ya me complicaría más el asunto. Sí. ¿Qué opinan los demás? Lo que pasa es que sería interesante que en este momento comenzáramos un poquito el juego de ideas, ¿verdad? Yo lo, sí. Fue a propósito, muy deliberada esta presentación, porque, digamos, uno pensaría como que va a ser muy sencillo también hacer un huerto hidropónico, ¿no? Y la verdad es que tiene su chistecito, ¿no? Sí. Yo creo que de manera muy afortunada el equipo número uno nos mostró cómo Costco vende esto, ¿verdad? Ya quítense de problemas, que andar construyendo círculos
quién sabe cuántos metros y, y que aquí se las vendemos ya con 5,000 pesos, véngase, dé su tarjeta y ya póngala ahí en su casa bien a gusto. Pero creo que va mucho más allá, ¿no? El chiste de los huertos, yo creo que entiendo yo, es como los seres humanos, que nos gusta tocarnos, nos gusta olernos, nos gusta disfrutarnos. Entonces, pues es un disfrute tener la tierra en tus manos, olerla, palparla, tener la frescura del agua, tener una planta y hablarle, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta parte nos deja ver, pues, que por acá hay todos estos requerimientos, ¿no? Láminas de poliestireno, el paso de la luz, luego nos dice el último párrafo, ¿verdad? La cual exige el crecimiento de algas, se debe instalar un sistema de bombeo. Yo acabo de ver a unos argentinos y estaba muy bonito, ¿eh? Me dieron ganas de poner esta huerta hidropónica, porque pues dice que nomás le tenía que dedicar 15 minutos a este huerto, a este tipo, y dije, pues está muy bien, ¿no? Pero bueno, ya veremos más adelante. Muy bien, si me das la siguiente, maestro Pepe. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, algún cuestionamiento, algún comentario? Yo. Sí. Y Marta. Sí, Marta. En relación al tipo de, la alusión que hacías a lo que ofrece Costco, bueno, se enumera no como la mejor opción, se menciona como uno de los diversos elementos que pudieran para algunos facilitar el cultivo, ¿no? No como la mejor opción. Y sí quisiera hacer un comentario aparte. Me vino a la memoria en la parte de Perú. Sobre todo, no sé si tenga que ver esto con el tipo de huerto que estaban ustedes abordando, la población de los suros. Estoy hablando de otra cosa. Maestra, si me permite, bueno, como el maestro Francisco dijo que podríamos intervenir, por eso estoy tomando el uso de la voz. Sí, preguntamos, ¿no? Sí, para convocar la participación. Hablando. Sí, pero, perdón. Sí, la población de los suros. Construyen una especie de islas que utilizan una planta, un tipo de junco llamado totora. Y bueno, toda la cultura gira en relación a este tipo de cultivo, que es una isla flotante sobre el lago Titicaca. O sea, nada más pues para poner ese ejemplo, y con esto cierro mi intervención. Gracias. No, muchas gracias, muy ilustrativo, maestra. Bueno, creo que de eso se trata, ¿no? De que nos enriquezca, alguien tiene una experiencia, alguien tiene otro referente y nos vamos enriqueciendo a partir de esto. Entiendo que hay limitación de tiempo, que nos hace falta un equipo y bueno. Maestro, si me das la siguiente, por favor. Las siguientes simplemente las vamos a dar así como de paso. Miren, estos ya son, está refiriendo al sistema de inundación y drenaje. Simplemente lo voy a dejar aquí como una referencia, ¿no? De algo un poquito más complejo. Son propuestas y ya ustedes ya ven que hablan no de un huerto, sino habla de sistemas, y entonces habla de sistema de inundación y drenaje, simplemente la referimos. Me das la siguiente, por favor, maestro. Refiere a la huerta hidropónica con tubos de PC en soporte vertical, que de alguna forma se relaciona también con los huertos verticales. Damos simplemente el referente y ahí queda como el apunte. El siguiente es cómo hacer un huerto hidropónico casero. Bueno, pues aquí creo que es necesario comenzar a definir ciertos criterios, ¿no? De qué necesitamos para hacer esto. Y bueno, pues necesitamos definir el espacio, que sea el más adecuado. Hay que recordar que todos los huertos de alguna forma necesitamos, como el sistema dijimos, luz, cuando menos. Hay quien recomienda 6 horas, hay otros quien dicen, bueno, cuando menos 4 horas, pero bueno, hay mínimos de luz solar. Necesitamos contar con un suministro de agua, dicen algunos intermitente, otros de manera constante, pero el agua pues es fundamental. Alguien que propone que esto sea concebido también como una especie de invernadero, es decir, cubrir nuestros techos con una cubierta de plástico. Y finalmente el elemento, este otro elemento que son los fertilizantes o los nutrientes como parte del elemento del sistema.
y que algunos proponen que sean hechos de manera comercial, otros dicen, no, pues tú mismo genera tus propios nutrientes en el hogar, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí va. Bueno, finalmente, ¿alguna de nuestras compañeras puede, aparte de la maestra Silvia, participar señalando los beneficios que tiene este huerto, este huerto hidropónico? Hola, maestro Francisco, ¿me escucha? Sí, adelante. ¿Me escucha? Yo soy Silvia. Sí, Silvia, adelante. Yo soy Silvia, entonces si quiere yo puedo ver lo de los beneficios. Adelante, maestra Silvia, adelante. Ok, bueno, los beneficios de estos huertos permiten obtener plantas alimenticias, medicinales o ornamentales en donde no se dispone de suelo adecuado para el cultivo. Entonces, y además, estos son, al mismo tiempo, pues, garantizan un uso más eficiente del agua y los nutrientes, generando ahorro económico. También yo sé que también se producen alimentos de rápido crecimiento y ricos en nutrientes. Y además en un huerto hidropónico también se puede llevar un control total de los elementos que ayuden a su crecimiento, como por ejemplo la humedad, el pH, la oxigenación y los nutrientes. En la mayoría de los huertos hidropónicos es necesario germinar las plantas. Eso también es importante mencionarlo. En el huerto hidropónico los rendimientos por unidad son más altos también. Y también, pues como principio general, se trata de lograr la máxima producción y calidad en el mínimo espacio, el mínimo consumo de recursos. Y bueno, la opción también, la más importante, bueno, entre otras cosas, es el huerto, que el huerto se desarrolla en casas, o sea, lo podemos desarrollar en casas, y pues eso también no es tan afectado por las condiciones meteorológicas. Y también, pues, esto de que no son atacados por las plagas, eso también es otra de las ventajas que tenemos. Yo en alguna ocasión puse unas lechugas en agua y nunca se me dieron, y ahora entiendo por qué, porque es necesario estos nutrientes extras. Y también, pues, esto también evita el uso de fertilizantes, también es una de las ventajas que tenemos. La siguiente, maestro, ya, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente, y otra de las cosas es pues que permitimos a que la tierra descanse un poco porque utilizamos el agua. Bueno, aquí están las referencias que el maestro Francisco nos está poniendo, porque pues sí lo hicimos, él tomó la información de varios de nosotros y lo concentró. Gracias, maestro. Es todo. Conclusiones. ¿Alguien puede darnos alguna conclusión de manera muy breve para cerrar el tema? ¿Me escucha? Sí. Solamente un comentario como conclusión también. Respecto a los desventajas que hay de este huerto, hay algo de desventaja que viene siendo que es algo caro y que tienes que estar siempre todo el tiempo viendo que esté bien el riego, viendo que esté bien el nutriente que se le puso, entonces no puedes dejarlo. Entonces tienes que estar siempre sobre él todos los días. Si no eres tú, pues poner a una persona. Entonces, sí es bueno porque sí nos da mucha producción. Da mucha producción, pero nos quita mucho tiempo. Entonces, también aparte de que tenemos que tener siempre, estar al pendiente de que el riego sea como debe de ser, porque también si se descompone alguna bomba o todo eso, entonces tenemos que estar siempre al pendiente. Entonces sería una de las desventajas, pero tiene muchas ventajas también. Ojalá que pudiéramos algún día, en cuestión de práctica, que nos dijeran o que se pudiera poner, que se pudiera hacer en nuestras casas, aunque fuera algo pequeñito, pues para experimentar. Eso sería muy bueno. Gracias, bueno, eso es todo. Pues no pude leer porque estaba muchas muy gracias. Chiquita la letra. No, sin ningún pendiente. Muchas gracias, maestra. A ustedes. ¿Alguien más tiene alguna conclusión sobre este tema? Bueno, yo quiero hacer un comentario. De manera breve, sí. Ajá, adelante. Yo vi un programa hace tiempo en donde
unos productores de este huerto que proveen a restaurantes en el Estado de México de lechugas, acelgas. Ellos lo hacían utilizando solamente agua de lluvia, recolectaban por 6 meses y 6 meses utilizaban agua de pozo que ellos hacían pruebas de laboratorio para checar que no tuviera contaminante, y de esa manera hacían estos huertos, y creo que no utilizaban productos ajenos a lo que es lo natural. Bien. Y eso me parece muy interesante a mí, utilizar el agua de lluvia, que tiene muchos nutrientes. Sí. Pues yo lo que veo es que es, sí, perdón, maestra, yo lo que veo que es una posibilidad, como decía la maestra Silvia, de que tengamos aquí nuestras lechugas, nuestros rábanos, nuestro cilantro, nuestro perejil, ¿verdad? Y que lo tengamos de manera mucho, mucho, muy natural. Natural. Totalmente. Claro. Sí, sin claro. Contaminantes, orgánico, claro. Totalmente. Además de que con esto cierro, yo les invito a leer el libro que nos compartió la maestra Marta Cruz en la primera reunión que tuvimos, algo así como La Mente Ajardinada, ¿no es cierto, maestra Marta? Sí, así es, Francisco, con la mente. ¿Verdad? Sí, y entonces yo veo en este huerto es la posibilidad de generar esta mente ajardinada, que es muy bonito, es como tener hijos, valga la analogía, y con toda proporción guardada, pues. Pero las plantas, igual que unos hijos, un marido, nuestra familia, todos necesitamos atención, cuidado y dedicarle tiempo. Traigo aquí un dicho que voy a parafrasear en términos muy decentes, no como le gusta decir a Xóchitl, pero una compañera, una maestra me dijo, mira Francisco, el amor no está hecho para los, y aquí viene la palabra de Xóchitl, ¿verdad? No, la voy a omitir porque no me gusta la candidata. El amor no está hecho para los flojos, hay que dedicarle tiempo a todo. Y entonces este huerto pues nos pide tiempo, nos pide cariño, nos pide respeto. Las plantas necesitan como las personas, guardada toda la proporción, vuelvo a insistir, eso no. Respeto, tiempo, cariño, y seguramente tendremos una mente ajardinada que nos va a beneficiar mucho, mucho en nuestra vida cotidiana. Así que muchas gracias por parte del equipo. Gracias. Yo nada más quiero agregar algo que ya mencionaron los compañeros, pero igual para que les quede claro, este sistema sí o sí es caro. ¿Por qué? Porque como ya lo mencionó el compañero en su exposición, se requieren de 3 elementos para que este huerto funcione, que básicamente es tener en cuenta los factores de pH del agua, la oxigenación y los nutrientes. ¿Qué pasa si no tenemos oxigenación en el agua? Que los minerales que nosotros, o los nutrientes, como lo quieran llamar, que nosotros le vamos a segregar al agua, se van a asentar en el suelo del, por ejemplo, de este PVC, y que va a pasar que las raíces realmente no van a absorber nada. Entonces, por lo regular, este tipo de sistemas sí o sí necesitan un sistema de drenaje y un sistema de bombeo. ¿Para qué? Para que la misma agua se empiece a oxigenar y los minerales se encuentren en toda la superficie del agua, porque de lo contrario, pues no crecen las plantas. Estos, como también mencionaron, que se utiliza mucho en jitomate. ¿Por qué? Porque el jitomate es una fruta, una verdura que requiere de muchísima cantidad de agua para poder formar el fruto como tal. Entonces, otro detallito con este tipo de sistemas es que son muy delicados, porque al ser agua necesitamos tener un sistema muy eficaz de filtrado. ¿Por qué? Porque puede llegar un microorganismo como bacterias y hongos y pudrirnos la raíz, pudrirnos la planta, y pues al final de cuentas echarnos a perder todo el huerto. Entonces, realmente este sistema sí es muy bueno, es un poquito más orgánico que los demás porque tiene un sistema más complejo, pero precisamente la complejidad de este sistema lo hace algo muchísimo más caro e inaccesible al final de cuentas para muchos hogares. Pero igual es un sistema excelente, un sistema muy bueno y pues... Ajá, sí les queda claro. Yo tengo una pregunta, maestro. Dígame. Y me van a permitir, no sé si alcancen a ver esto. Esto que estoy mostrando, ¿sí lo ven? Sí. ¿Y ven mi plantita? Pregunta, ¿esto es hidroponía? Yo tengo una. Porque, pues ahí está mi plantita, ¿no? Se me ha visto tentado a poner, a ver si aquí, o sea, tiene sus raíces, tiene... Le doy lucecita y aquí está la hermosa planta. Entonces, no sé, me dio la tentación de comenzar a experimentar, pero bueno, ahí está.
Es pregunta, ¿eso es hidroponía o cómo le puedo llamar a esto? Sí, podría está contar como grande. Hidroponía, pero al final de cuentas lo que usted tiene ahí es una planta acuática. Ok. Que conlleva a no, o sea, se podría contar o no contar como hidroponía. ¿Por qué? Porque lo que buscamos con la hidroponía es la producción de alimentos, ¿no? Pero también de plantas, ¿no? Medicinales, claro. Ornamentales. Entonces, por eso le digo, ya depende del punto de vista que usted le quiera dar como tal a su pecera, porque al final de cuentas lo que tiene ahí es una planta acuática. Ornamental. Pero okay. No es netamente acuática, sino es una planta, sino es, no sé si es la que le llaman teléfono, o sea, como de sentido común el nombre. Teléfono, Marta, es teléfono, sí. Okay. Entonces, porque las plantas, las acuáticas o nenúferas, creo. Sí, igual. O sea, por eso digo que depende muchísimo del concepto que ustedes le quieran dar a la hidroponía como tal. Creo que ya depende de la función y el objetivo que quieran lograr con lo que ustedes quieran obtener de cada función. ¿Ok? Va, entonces rápidamente voy a compartir la presentación de los últimos compañeros para no dejarlos sin tiempo. Gracias, maestro, por la presentación. Quiero decirle que este es un trabajo hecho también por la señora Irene Sánchez Montes de Oca, y nos tocó quizás el tema más sencillo, más económico de cultivar tus propios alimentos. Esto es una huerta en cajones. Es lo más sencillo que puedes decir en base a todo lo que hemos escuchado de los anteriores expositores de huerta. Creo que este se crea de la forma más simple y más que lo que hemos hecho siempre, todos los que hemos tenido la oportunidad de cultivar, ya sea una planta de comestible, hasta hierbas o de es muy importante que decir que. Compañero, perdón que le interrumpa, pero me parece que no lo estamos escuchando correctamente. Se escucha muy alejado, no sé si esté muy lejos de su dispositivo, pero igual si puede acercarse un poquito más para que lo logremos escuchar mejor, sería excelente. ¿Listo, maestro? Sí, ya se escucha mejor. Ok, como decía que es la huerta en cajones es la forma más sencilla, más económica. Llevar tus propios alimentos. Creo que todos hemos tenido una maceta, un cajoncito que podamos mezclar para hacer nuestra planta. Y es un cajón, ya sea de madera o plástica, de al menos 20 centímetros de profundidad, tierra, composta y semillas o plantones que queramos hacer. Se llena con una mezcla de tierra y composta y se plantan las semillas que se quieren cultivar. En este caso es importante regarlas regularmente y asegurarse que reciben suficiente luz solar. Se pueden cultivar una gran variedad de plantas comestibles, desde hierbas aromáticas, como había indicado, hortalizas y frutas. ¿Qué es el beneficio de esta huerta en cajones? La huerta en cajones tiene numerosos beneficios, tanto para la salud como para el medio ambiente. Y algunos de ellos mencionando que nos permite tener acceso a alimentos frescos y saludables en casa. Nos reduce la huella de carbono y esto es muy importante indicar, porque esto es un punto que debemos tener en cuenta para tener nuestro propio cultivo. Fomenta la biodiversidad cultivar diferentes especies de plantas. En este caso, pues puedes cultivar cualquier planta que en el momento que nosotros apetezcamos y tener acceso a ellas en un futuro muy lejano. Y puede ser una actividad divertida y educativa para toda la familia. Indica que esto también sirve para encuadrar perfectamente a la familia, ya sea niños, grandes o ancianos, como en nuestro caso, y tener una actividad noble que nos va a dar el suministro de varias formas de cultivar. La huerta en Colombia puede cultivar muchas plantas comestibles. Lo que ya indicaba, eran las hierbas aromáticas, la menta, la albahaca, el orégano, el tomillo, varias más,
las hortalizas, ya no digamos que los que fuesen los tomates, lechugas, zanahorias, pimientos, y agréguenles pelos que quieran, que estén ustedes deseando para tener en su un alimento básico. Y frutas como las fresas, arándanos, frambuesas, que también nos dan un beneficio tal. ¿Qué necesitamos para crear una botella con eso? Creo que todos los hemos hecho. Una caja de madera, plástico, unos 20 centímetros de profundidad, y que suelen estar elevados del piso, unos 20 centímetros, aunque pueden estar en el suelo, no importa. Esta tiene que estar abierta al suelo, a la tierra, la composta, y las semillas o plantones de lo que se quiere cultivar. Muy sencillo. No hay ningún truco para esto, y es una manera tan fácil como hacer nuestros propios huertos. Hay una... Los materiales, pues, más que nada, se pueden hacer, pues, lo más sencillo, crear una huerta en cajones, lo estaban viendo ustedes, no es lo más que ponerles un plástico y ya rellenarlos en la forma que ustedes quieran. Pues, una cajita que la pueden conseguir en una frutería, en una ferretería, en una jardinería. Todo eso se puede hasta comprar en línea y poder hacer esto de una forma más fácil y transparente para todos, porque estamos viendo nuestro propio cultivo crecer y mejorar todas las especies en ello. Es muy importante decir que es importante que tenga luz solar y asegurarse que también que te regalo regularmente. Aquí creo que es una gran diferencia de los demás huertos en que los que estamos haciendo especializados, que tienen que ser, tenerse mucho cuidado en ellos para que puedan hacer lo que uno requiere, que es la huerta en forma más particular. En esto, con el que se abone regularmente, con composta, porque la piedra lleva a perder nutrientes para que esté bien, y controlar la humedad del sustrato del que está hecho. Quiero indicar que mi compañera Irene Sánchez anda un poquito mala de la garganta, por eso estoy interviniendo en hacer la presentación. ¿Cuánto tiempo se tarda? Pues aquí, dependiendo del tipo de planta que vamos a cultivar, aquí hay una variedad tremenda de plantas en las cuales puede estar en unos días hasta unas semanas. Esto es lo que es más importante porque nos va a dar cuenta de nuestro avance total en ese sistema cultivo. El espacio que se necesita es tan reducido que no es necesario tener espacios grandes. Hasta con un espacio de 1 metro cuadrado se puede ir teniendo ese beneficio de las plantas en cajones. Bueno, más trabajo, maestro. Aquí les hago mención de cómo se puede hacer una huerta de 1 metro cuadrado y algunos ejemplos de cómo se están las huertas, hasta como la podría decir que son muy, muy bonitos como diseño, ponerlos en su casa, y ustedes le pueden poner los colores o formas que ustedes deseen. Esto es la gran ventaja de este tipo de huerta, que pues tiene muchos beneficios y no hay bueno. Se pueden cultivar esas plantas durante todo el año. Sería una pregunta muy interesante, pero aquí es importante tener en cuenta las condiciones climáticas en la zona donde se vive. Casi no se escucha, Gerardo. Casi no se escucha. Ah, perdón. Es el problema. No se escucha bien, Gerardo. Te escuchas lejos y con mala calidad. A ver, me voy a acercar más. ¿Ya se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? Tengo algún problema quizás con el micrófono. ¿Alguien que te ayude, Gerardo, de tus compañeros? Sí, porque aún a pesar de que se acerque, Gerardo no se escucha bien, Gerardo. Otro de tu equipo que siga leyendo. Irene. Bueno, Irene, ¿me puedes escuchar? ¿No se escuchan? Es que no hay claridad en el sonido.
¿Ahorita ya se escucha más? ¿Escucha mejor? ¿O no? Un poco mejor, ¿no, Gerardo? Yo creo que, pues, dado que no hay quien te pueda apoyar ahorita, no. A lo mejor continuamos, ¿no? A pesar de. Bueno, voy a tratar de que me escuchen mejor. Que nos quedamos en que la huerta en cajones se pueden cultivar. Gerardo, ¿me escuchas? Sí. Si quieres, continúo. Por favor, gracias. Ok, nos quedamos en, se puede cultivar plantas en la huerta en cajones durante todo el año. La huerta en cajones se puede cultivar durante todo el año, pero es importante tener en cuenta las condiciones climáticas de la zona en la que se vive. Algunas plantas como los tomates solo crecen en verano, mientras que otras como las lechugas se pueden cultivar durante todo el año. ¿Qué cuidado necesita una huerta en cajones en el invierno? En invierno es importante proteger la huerta en cajones del frío y las heladas. Se puede cubrir con plástico o tela para proteger las plantas del frío. ¿Es necesario utilizar pesticidas en la huerta de cajones? La huerta en cajones es una forma sostenible de cultivar alimentos, por lo que se recomienda evitar el uso de pesticidas y optar por métodos naturales de control de plagas, como el uso de plantas repelentes o la colocación de trampas. Y a la conclusión que nosotros llegamos fue que la huerta en cajones es una forma sencilla, económica y sostenible de cultivar alimentos en casa. Permite tener acceso a alimentos frescos y saludables, orgánicos, podríamos decirlo, reducir la huella de carbono y fomentar la biodiversidad. Además, es una actividad divertida y educativa para toda la familia. Eso fue por nuestra parte lo que estuvimos investigando. Aparte, a mí me faltó, yo vi algo que se me hizo importante. Dice que los cajones de cultivo son estructuras de madera que se sitúan en el suelo y se rellenan de tierra o sustrato. Se acompañan de una tela que filtra el agua y están formados por 4 paredes que contendrán el sustrato para el cultivo. Aquí tenía algo más, espérenme. Los mejores modelos de cajones de cultivo. Los principales modelos de cajones para los huertos urbanos están diseñados para ser de 1x3, 2x2 y 3x3. Entonces, pues ya sería lo que uno quisiera poner en su casa o según el espacio que tengamos, pero puede ser 3, 4 cajones o no sé, 6, depende y ya lo que uno quiera tener en su casa, que es lo más indispensable, como es la lechuga muy rica, pues el rábano, los jitomates, la cebolla, las plantas aromáticas que siempre nos hace falta, que la hierbabuena, el perejil, ¿cómo se llama el otro? El cilantro, cositas así que podemos tener, porque cuando compramos siempre lo metemos al refri o algo y 2, 3 días y ya nos sirven. Y pues ahí nomás es ir a la plantita y agarras lo que necesites y listo. Entonces a mí me parece buena este método. No sé qué opinan ustedes. Miren, yo quiero agregar algo. Un implemento que se le suele dar a este tipo de huertos es el concepto de agroecología, que básicamente lo que se busca es una producción sostenible o sustentable sin el uso de agroquímicos, pesticidas, etc. Entonces, ¿qué se busca? Igualar las condiciones ambientales de forma natural para que tanto los microorganismos buenos como malos puedan subsistir en este tipo de cajones. Por ejemplo, vemos aquí el uso de mallas. ¿Alguien tiene idea para qué se usa este tipo de mallas en los cultivos? Para que no se los coman los demás bichitos. Justamente. Inclusive pueden utilizar otro tipo de plantas, que al final de cuentas la agroecología lo que busca precisamente es esto, como juntar diferentes tipos de plantas que se ayuden entre sí. Por ejemplo, podríamos plantar en este caso lechugas y una planta ornamental que repela algunos insectos que puedan llegar a comérsela. Entonces, es un concepto muy básico
y fundamental que se utiliza en este tipo de huertos. Y algo que comentó nuestro compañero en su exposición y que no se mencionó en las otras, es que de estas cuatro exposiciones que vimos, lo que buscamos es reducir el impacto de la huella de carbono. Es decir, tener una huella de carbono. ¿Alguien sabe qué es la huella de carbono? Sí. A ver, alguien que me la defina. Igual si no saben, yo se los puedo explicar, sin problemas. Al final de cuentas, la huella de carbono es un sistema ambiental que refleja todas las emisiones de gases de efecto invernadero producidos por actividades humanas. Entonces, lo que buscamos en este tipo de huertos, tanto en el vertical como en la hidroponía, como en los demás que vimos, es reducir esto. ¿Cómo? Reduciendo la actividad humana o la intervención humana en la producción de los alimentos. Porque como bien sabemos, en la agricultura contemporánea se utilizan tractores, se utilizan pesticidas, se utiliza muchísima mano de obra humana. ¿Para qué? Para producir alimentos. Entonces aquí lo que estamos buscando es reducir al máximo el uso de la intervención humana para que la huella de carbono se reduzca. Por eso es que, por ejemplo, mencionábamos que con la hidroponía no es tan sostenible hablando en cuanto a impacto ambiental. Porque ya hablando en un sistema más grande de producción, se necesitan sistemas enormes y carísimos para que el agua, al final de cuentas, pueda abastecer a todas las plantas con los nutrientes, no se contamine el agua con bacterias. Y algo que también mencionó una compañera es que la hidroponía se puede usar de manera como dándole un enfoque de economía circular. ¿Cómo? Introduciendo peces, introduciendo especies al agua para que los mismos peces se alimenten de las plantas o de algunas raíces y los mismos peces ahuyenten o repelan la producción de algunos microorganismos como las bacterias o como los hongos. Entonces, el tipo de huerto que ustedes quieran implementar en su casa ya va a depender literalmente de sus condiciones económicas y del espacio que tengan. Lógicamente, si ustedes tienen un jardín amplio, lo que yo les recomendaría más que nada sería el uso de cajones de cultivo. Y ya en caso de que, no sé, se quieran unir con su vecino, con su comunidad, los keyhole, que fueron los primeros que vimos, que regularmente se suele usar en parques. ¿Para qué? Para que toda la comunidad se integre y se llene el hoyito de composta, todo el mundo conviva y este rollo. Entonces, creo que al final de cuentas lo que buscamos es la producción de alimentos orgánicos, ¿okay? Por eso no se recomienda ni que usen pesticidas ni que usen agroquímicos. Entonces, igual si quieren, en otra clase podemos hablar sobre algunas plantas y sobre algunos métodos naturales para ahuyentar insectos, para ahuyentar bacterias, para combatir cierta enfermedad o X cosa. ¿Sí les parece? Muy bien. Ok. Claro. Dejen regreso con ustedes. Gracias. Pues me parece que ya fueron todas las presentaciones. Le voy a ceder la palabra a Martín para ver qué vamos a realizar la siguiente sesión. Gracias. Bueno, también quisiera felicitarlos a todos por sus presentaciones, la verdad, mucho el esfuerzo de cada uno de ustedes y hicieron un muy buen trabajo. Entonces, pues felicitarlos. Gracias. Vamos a pasar por un tema de que vamos a tener una práctica, la primera práctica presencial. Vamos a tenerla en un huerto, no va a ser en las instalaciones del SUAM, va a ser en un huerto que algunos compañeros que han tenido la oportunidad de estar en el curso han podido visitar. Pero ahora vamos a tener más bien práctica de germinación de algunas guías y trasplante, ¿ok? Entonces, la ubicación del huerto se las voy a compartir por el grupo de WhatsApp, pero para darles una referencia rápida ahorita, es en Plaza Paga, la mayoría. Sí. Está como a unos 5 minutos de Plaza Patria por Avenida Patria yendo hacia Temajac. Ajá. Okay. La ubicación precisa la voy a compartir en el grupo de WhatsApp y las fechas tentativas de la práctica serían
El 26 de septiembre, el martes 26 de septiembre, o martes 3 de octubre. ¿O martes qué, perdón? 3 de octubre. Maestro, perdón, ¿es a donde fuimos en el pasado este curso? Sí, efectivamente, ahí es. Ok. Y la fecha se las voy a confirmar exactamente la próxima semana. Se las confirmo, bueno, mediante el maestro Pepe, las hago llegar. Para confirmar cuál de esas dos fechas ya quedaría definitiva, ¿de acuerdo? Pero para que estén enterados por el momento, que en alguna de esas fechas, pues bueno, vamos a ver. Ya el día, en el horario de la clase, de 10 a 12, y pues las indicaciones también para que pues vayan preparados. ¿De acuerdo? Muy bien. La próxima semana, pues van a ver el tema que les acaba de mencionar el maestro Pepe con él, les va a dar algún tips para lo del control de algunas plagas, como lo mencionó, ¿de acuerdo? Repetir el tema, investigar, por favor. Claro, Pepe, ¿le puedes compartir el tema que van a ver la próxima semana? Claro, vamos a hablar sobre maneras orgánicas de combatir pesticidas. De combatir, perdón, especies o bacterias de algunas plantas, o sea, enfermedades, básicamente. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, yo me despido, los dejo con el maestro Pepe para que ya se despidan de él y nos estamos viendo. Cuídense mucho. Gracias, gracias. Gracias. Buen día. Bueno, pues no sé si alguno quiera compartir algo acerca de todas las exposiciones que vimos, algún comentario. Sí, yo, sí, maestro. Si me permites, yo también. Si me permiten, quiero hacer un comentario. Miren, en general, qué gusto las presentaciones. Y creo que Gerardo hizo una observación muy pertinente, ¿no? Y con todo tino, ¿no? Una presentación debe ser ágil, rapidita, etcétera, etcétera. Bueno, creo que nos ayudaría mucho. Yo os lo digo en mi calidad de profesor. Hay algo que se llama rúbricas, algunas... ciertos puntos para que pudiéramos justamente puntuar otro tipo de presentaciones, ¿no? Debe llevar esto, se va a contar con 5 o 7 minutos, etcétera, etcétera. Creo que nos ayudaría a ser mucho más ágil y más cuestiones. Totalmente de acuerdo con el maestro Gerardo. Simplemente le comento, maestro Gerardo, hay algunos tipos de alusiones o referencias que trataron, pues esa fue la intención, como de hacer como más amplio el tema y decir, bueno, la hidroponía tenía estos referentes, estas cosas. Quizás eso hace que luego sienta uno que sale del tema, pero bienvenidos, para ahí estamos. Entonces sería mi propuesta, maestro Pepe. Gracias, Paco. Gracias. ¿Alguien más? Yo, maestro. Por ejemplo, el tema, el primero que vimos, el método primero del Keijul, o terrero, como le llama el maestro Javier, okay. Para mí es el más práctico, sobre todo... en lugares como, por ejemplo, vuelvo a mencionar, acá en Mazatlán estamos construyendo un asilo y ese método es el que creemos más efectivo para nuestros ancianos, porque hasta en silla de ruedas se pueden acercar por cualquiera de las partes, ¿verdad?, a cultivar o a cosechar. Igual el sistema de las mesas de cultivo, ¿verdad?, altas, son mesas altas, que fungirían igual que el terrero, ¿verdad?, para que los adultos mayores, como en este caso, en los asilos, pueden implementarlo, porque aparte de es una terapia, pues es un método sustentable a donde ellos pueden cultivar sus tomates, sus ejotes, sus diferentes hortalizas, ¿verdad? Sí, justamente. Yo coincido con algunos de los comentarios anteriores en relación a los tiempos y el tipo de exposiciones. Me parece que en esta ocasión pues quedó abierto, ¿no? Entonces, por eso cada uno lo hicimos de manera como acordamos el tiempo y las ocupaciones de cada uno nos posibilitó hacerlo. Pero sí sería pertinente como
que quedara ya, si se va a hacer una nueva exposición, bueno, hay criterios pedagógicos para cuánto tiempo se debe utilizar y qué elementos a considerar. Entonces, me parece que esta parte debería de ser por parte del asesor, como poner estas reglas de la intervención, ¿no? Yo creo que en general, bueno, pues todos hicimos nuestro mayor esfuerzo y felicidades a todos nosotros. Gracias. Felicidades. Maestro, Pepe. Dígame. ¿Me escucha? Ah, ok. Oiga, le quería preguntar, entonces, por ejemplo, yo había escuchado de las camas, que ahí también se puede. ¿Es lo mismo eso de cajones, el uso de los cajones, esas famosas camas? ¿Sí, sí ha oído hablar de las camas? Donde no las había escuchado. Son también la rectangulares. Camas o mesas de cultivo. Camas okay. De cultivo. Ah, ¿es lo mismo que el uso de las cajas, cajones de cultivo? Porque esas están en la tierra, o sea, están en el piso, en el suelo. Y estos cajones están sobre... sobre bases sólidas, claro. Sobre bases, sí, no están directamente... principal es esa justamente la que usted menciona, que las cajas de cultivo se sitúan sobre el suelo. Por lo mismo, no sé si se dieron cuenta que el compañero mencionó que las instrucciones para construir las camas de cultivos se necesitan cajas de madera o plástico forradas con un plástico negro precisamente para que los microorganismos del suelo no tengan contacto directo con los microorganismos que hay dentro de la caja. Entonces supongo que las camas de cultivos son básicamente lo mismo, pero situadas más en una situación más alta. Uh-huh. Más alta. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Gracias, maestro. Gusto en conocerlo. Igualmente, igual, no sé si quieran darme sugerencias de temas que quieran tocar la siguiente semana. Ya como dije, vamos a ver opciones o algunos tips como para combatir ciertas enfermedades o ciertas plagas de las plantas. Pero igual, si ustedes quieren que toquemos un tema en específico o tengan una duda en específico sobre algo referente a los huertos, igual menciónenmela ahorita. Y lo vemos la siguiente clase. Sí, maestro, sí, que nos visite Matatlán. Claro. Maestro, yo imagínate. Quisiera ir la parte, maestro, de cuándo vamos a las temporadas en las que podemos sembrar. ¿Eso nos lo van a explicar luego? Sí, es en invierno, que vamos a sembrar en invierno, que en verano. Mire, existen manuales. Pero igual yo la siguiente clase se los puedo mostrar, porque sí existen manuales donde aparecen los cuidados y las temporadas donde cada tipo de hortaliza, planta ornamental, etcétera, se debe de plantar, los cuidados, la calidad del sol, la calidad del agua, la calidad de pH. O sea, sí existen manuales muy complejos, pero se los puedo compartir y los podemos tocar la siguiente clase, si les parece. Ah, me parece bien. Gracias. Gracias. Gracias, compañeros, por todo. ¿Otra? Sí, yo quiero, me gustaría ver si podemos como ordenar las participaciones para no atropellarnos, interrumpir. ¿Cómo sería la participación? Porque digamos, yo levanto la mano, pero igual alguien puede hablar sin a lo mejor ver la imagen, ¿no? Entonces, como que sí quedara estipulado, o sea, ¿cómo podemos hacer pedir la palabra antes de hablar? ¿Cómo lo haríamos? Y mi sugerencia que quiero hacer también es como, pues si ya tienen un programa más que nosotros pudiéramos sugerir algo, a mí en lo personal sí me gustaría como conocer cuál es el programa que ustedes tienen estipulado, claro. Los contenidos, si nos los pudieran compartir, por favor. Sí, claro, igual la siguiente clase lo tocamos a tema. Les comparto el programa. Igual esto de los temas que les estoy dando como sugerencias es únicamente extracurricular al programa que ya tenemos establecido. Eso no se preocupen. Ustedes van a tener como su programa de inicio a fin. Simplemente esto es para que ustedes se lleven un conocimiento plus a lo que ya se les va a mostrar en el curso. ¿Va? Profesor. Dígame. Una aportación para respuesta de Marta. En la parte baja de Zoom. En la parte baja de Zoom hay varias iconos en los cuales dice silenciar, iniciar video, participante, chatear. Ahí hay uno donde se puede levantar la mano para el que está dirigiendo la reunión, vea quién ha levantado la mano, porque eso es muy cierto lo que dice Marta, que nos arrebatamos la palabra porque todos queremos participar o dar nuestra idea.
Y sí, si levantamos la mano en la parte baja del Zoom, pues ya ustedes verán quién fue primero, quién fue después, porque ahí mismo va la secuencia. Entonces, creo que es buena sugerencia y sobre todo también hacer mucho hincapié que quien no esté usando los micrófonos, pues mantenerlos cerrados. Gracias, profesor. Gracias. Igual, si quieren, desde la siguiente clase, cualquier persona que quiera hacer un comentario o aportar algo a la clase, como dice su compañero, aquí en la parte baja, aparece una opción que dice reacciones. Ustedes ahí pueden pegar la opción que dice levantar la mano, ya yo puedo estar chequeándolos para determinar si alguna persona tiene alguna duda y darles o cederles la palabra, para que haya más orden. Muchas gracias. Gracias, compañeros, a todos. Pues si ya no tienen otra duda, igual ya nos veríamos hasta el siguiente martes para tocar los siguientes temas pendientes, ¿va? Gracias. Okay. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Gracias, hasta el martes. Buen día. Gracias, hasta la próxima.